Estamos de vuelta, chicos, en la serie de cuartos de final. Cuarto mapa entre Mandalore Madrid y Maco Esports. 2-1 de momento a favor del equipo español. Mellado, Mandalore Madrid se ha mostrado bastante superior, yo creo, a lo largo de la eliminatoria. Pero es cierto que Maco Esports es un equipo duro de roer, es un equipo que aguanta muy bien las partidas. Y lo hemos visto en una partida que se ha ido al minuto 40 prácticamente. Cuidado con los italianos. Cuidado con los italianos, Champi, que puede colocar todavía de nuevo el empate en el marcador. Todavía no se han puesto por delante la serie. Pero es cierto que Mandalore Madrid, como tú bien dices, ¿no? Yo creo que han dominado de momento en general durante todo este mejor de 5 y así se queda el bracket. Recordamos que Mandalore Madrid, en caso de que venza ahora, se quedaría con un 3-1 y también con su puesto en semifinales. Se enfrentaría a Movistar Riders, que para mí Champi a día de hoy creo que es el favorito, por lo menos de lo que hemos visto. A falta, ya decimos, de ver quizás Vodafone y Jansukam y a ver ese mejor de 5 contra G2 Arctic. Yo creo que pueden haber finales chulas, pase lo que pase. Sí. Y la semifinal de abajo va a ser increíble. Si gana Vodafone y contra Xolotl, esa semifinal va a ser brutal. Sí. Sea contra G2 Arctic o sea contra UCAM. El cuarto de final del viernes también, cuidado, porque la última vez que se enfrentaron G2 Arctic y UCAM fue en cuartos de final de Superliga. Hubo quinto mapa. Y el año pasado también recuerdo ese quinto mapa con la Fiora 2 Krenin. Recordamos, por cierto, que es que mañana juega el equipo malagueño, Giants. Mañana juega Giants. Así que a ver qué tal. De momento todo apunta, ¿no? Que Antonio se queda, de los otros incógnita, ¿no? De los otros no se sabe nada. No se sabe nada. De hecho, bueno, llevamos sin verlos un montón de tiempo, Vodafone Giants, porque al final entre. Bueno, hay rumores, ¿no? De 1-3 que dicen que a lo mejor, cuidado, que podría hasta incluso jugar el Alec. He escuchado eso también, ¿no? Y me da la sensación de que este año en el Alec van a haber muchos rookies, Me recuerda un poco a primavera del año pasado, donde subieron un montón de rookies, así que veremos, ¿no?, qué pasa esta temporada y qué pasa también con los equipos, con los jugadores que bajen de la LEC. Claro, es que todo lo que sube baja, ¿no? Entonces, así que alguien tendrá que venirse, ojalá, a la Superliga. Bueno, en general, últimamente sí que están viniendo jugadores. ¿No te acuerdas? El año pasado bajó Special, bajó también Tore, así que a lo mejor otro es jugador de la LEC que podría venirse aquí para la Superliga. Bueno, Max Lord también estaba en la LEC, no vino directamente de la LEC, pero sí que Max Lord también está en Superliga, en Movistar Riders, ¿no? Clasificado en las semifinales y esperando rival de este partido. Mellado, Superliga el año que viene va a ser increíble. Va a ser bestial. En general, 2022, todo apunta a que League of Legends, sobre todo para nosotros, va a ser espectacular. Si se anuncia finalmente lo de Flacket, que todo apunta a que finalmente es cierto, Ocelot también estuvo bromeando, va a quedar un año de locos. Vamos a ver qué ocurre de momento en este partido. Hemos visto como Viego lo ha fijado el equipo de Mandalore Madrid, que va a jugar desde el lado rojo en este cuarto mapa de la serie, que puede ser el último que tengamos en el día de hoy. Ya sabéis, recordamos que mañana turno de Vodafone Giants. Y el viernes turno de G2 Arctic y UCAM. Se lo está pensando mucho. Finalmente Mandalore este pick. Podrían coger la contestación para la Miss Fortune. O incluso sacar algún power pick para la calle central. Nos muestran el real. Y todo apunta a que va a ser finalmente así. La elección para Flacket. Es cierto que han cambiado de lado. Es cierto que han cambiado los bans. Pero Lee Sin sigue abierto. Y me llama mucho la atención que viendo cómo ha jugado Alex en Lee Sin en general a lo largo de toda la eliminatoria. Ahora decidan denegarle el Viego a Seaboy cuando es Seaboy, ¿no?, quien ha querido piquear el Viego en varias ocasiones. Podríamos ver Shaco. Sí, Click lo juega de support. No sé yo si sería para esa posición de support o lo jugaría si voy en la jungla, pero sería un poco raro. ¿Tú crees que si voy tiene TikTok y sigue a Pochi? Nada, yo te digo, si lo veíamos era muy probablemente para Click en la Bolden, pero al final es Rakan. Sí, nada, va a ser finalmente el Rakan para acompañar a la Miss Fortune. Y aquí quizás lo lógico es quedarte con el jungla, ¿no? Ya que han mostrado el Viego. Y como tú bien decías, ¿no? Me extraña. ¿Qué pasa a mí con Lee Sin? Que ha pasado. Que Lee Sin haya pasado así un poco de largo cuando hemos visto que lo ha aprovechado durante toda la serie. Lo puede jugar ahora mismo Seaboy. Vamos a ver si finalmente se queda con este campeón. Faltan 2 segundos. Va a ser de momento Sion. Que todo apunta que puedes ir para la top lane, pero Sebes creo que también lo jugaba en medio. Sebes lo jugaba en medio. De hecho, ¿sabes quién lo jugaba en medio? Nighter, cuando estaba en también, Banco Esports. También,
es quien más lo jugaba en medio. O sea, sí. El McCoy Sports que recordamos con el Sion en medio es porque lo jugaba Knight, que se está enfrentando a su ex equipo. No sé si lo hemos comentado en algún momento de la eliminatoria, pero es también interesante, sí, ¿no? Ver esto. Aparece Graves, muy probablemente para el propio Knight, para esa calle superior. Y veremos, ¿no? Si se va a enfrentar con Graves al Sion o si el Sion va para Sevex, para la calle central. No sé yo si se lo querrá del todo mal de Madrid o seguirán baneando a Sevex en esta segunda rotación de Vans. Sí, la verdad es que es una de las incógnitas, ¿no? Desde luego sí que cuenta como flash pick, ¿no? Yo creo que Maldives Madrid tiene que tener un poco cuidado con esto. Sabemos que Maco Esports es un equipo que puede sacar cualquier cosa. Ya hemos visto que ha sacado la Lux en medio, que le ha funcionado bastante bien en ese segundo mapa, con el que colocaban el empate en el marcador. Así que yo, si fuese Maldives, estaría preparado para cualquier cosa. Sí, de momento banean Serafín, que es el campeón que ha jugado el Millennial de Maco la partida anterior, y no sé yo si el último van va a ser Nasus. Así que de momento sí que parece que se están preparando para cualquier cosa los españoles. Maco Esports, que tiene que banear, de lo contrario, probablemente supports, ¿no? Al final tienes ya el Rakan, vas a intentar banear parejas del Efrael que te puedan llegar a molestar. No sé yo si Leona es un problema realmente para la botlane de Maco, o de lo contrario, viendo Graves, Piego, igual deciden banear midlaners, ¿no? Hemos visto muy fino a Eren con Victor y de hecho le acaban de banear a Zirs. Sí, yo creo que sobre todo con Victor es con el campeón que mejor se encuentra. Incluso a lo mejor podemos ver una Orianna, ¿no? Que es también un comfort pick para cualquier midlaner. O incluso a lo mejor ese Ryze, ¿no? Que sí que es cierto que ha sido sobre todo más prioritario durante los primeros mapas en esta serie. Azir que se queda fuera. Azir que recordemos que jugó Nighter contra For The Win en la top lane. No se le dio muy bien. De hecho empezó perdiendo esa serie al mejor de tres contra el equipo portugués. Se queda fuera el Lee Sin, que es cierto que nos haya extrañado tanto, ¿no? Que haya pasado tanto a la segunda rotación, incluso ahí baneado. Ahí lo tiene que banear Madden Madrid, ¿no? Al final dice, oye, tampoco te lo voy a regalar. Si no lo has servido en primera rotación, pues en segunda te lo vas a tener que currar un poco más. Aunque, como digo, Xinfao, Jarvan, etcétera, todavía están abiertos. Banean Ryze, los chicos de Maco Esports, dos bans directos a la cabeza de Eren. Y veremos aquí si el pick es para el support y le dan a Eren finalmente ese counter pick de medio. Porque, como no sabemos todavía dónde va a ir el Sion, si es un flex, o de lo contrario, deciden piquear un blind pick en medio. También un campeón que pudiera ir bien, ¿no? Contra el Sion medio, algo de DPS en esa calle central. De hecho, viendo que los bans son a Fear y Ryze, muy probablemente es porque necesita DPS el equipo de Madrid. DPS basado en daño mágico, porque ahora mismo es todo AD y sí que han hecho ese blind pick de Leona. Sí, incluso… ¿Verías un tanto extraño que Graves lo mandaran a la calle central? No me termina de entusiasmar demasiado. Sí que es verdad que lo hemos visto en solo queue, tal, pero yo preferiría el Graves en top y piquear. Más que nada digo si mandan el Sion a medio. Ya. Para no, lo marcharlo. Van a mandar a medio. ¿Sabes? Lo van a mandar a medio. Yo creo que puede ser finalmente Lilia. La rotación y va a aparecer Lilia. Hace mucho que no vemos a Lilia. Es cierto, ¿no? Que estuvimos, de hecho, muy cansados, ¿no? Graves, Lilia, Graves, Lilia. Siempre se veía eso en la meta de la jungla. Sobre todo, no sé si te acuerdas, también tirando ahí un poquito hacia el MSI, sobre todo la primera época del año. Y bueno, sí que es cierto que juegas todavía un poco con el flash pick, no puedes mandar el Jace a la calle central, pero como tú bien decías, yo creo que finalmente el Sion va a ir para Sevex. Y pues va a ser Victor. Es que yo creo que es con lo que se encuentra más cómodo Eren, que estamos viendo que quizás no está teniendo la mejor serie y no está teniendo un buen día. Y que necesitas un mago de escalado en medio. Te han manejado a Fear y Ryze. Yo estaba pensando en que si no quería piquear al Victor por el hecho de que es un mago muy estable en la calle central y que Sion te puede meter en un lío junto con Lilia, porque es una dupla que te puede hacer mucho daño con magos sin demasiada movilidad. Tal vez podrían haber sacado algo del estilo de Cassiopeia, que tampoco tiene demasiada movilidad, pero con la mirada puede llegar a ser un poquito más molesta. Tiene recursos defensivos con la ultimate y tal, pero yo creo que Victor está mucho más en meta y puede encajar mucho mejor dentro de los planes de Maldives Madrid. La Leona parecía telegrafiada, sí que es cierto que Leona y Efrael no son campeones con demasiada sinergia, pero lo que vas a buscar con esta boldlane es que Tore rote. Se mueva por el mapa, apoya a Victor en esa calle central, sobre todo, y en general creo que ha encontrado un draft bastante decente, Maldives Madrid, ante lo rara que suele ser la composición de Maco Esports, que es un equipo prácticamente impredecible en esta fase de Pixie Bans. Creo que Maldives Madrid ha sabido reaccionar bastante bien, porque en general, cuando un equipo es tan extraño como este Maco, de donde es más difícil rascar cosas, es desde el lado rojo. Sí, mencionabas precisamente, ¿no? La Leona es cierto que encima ha sido el campeón más jugado por Tore en esta S-Tiberian Cup, así que yo creo que está bastante claro que si se queda abierta podría ser una de las elecciones para el exjugador de la LEC, para el support noruego. Veremos a ver qué tal Maldives en este encuentro. Otra vez intentando sacar algo extraño Maco Esports, ¿no? Como quizás ese Sion en medio, veremos si se le da bien. Y aquí tenemos, por ejemplo, a Javi RC Celta, ¿no? Es fan del Celta Club Deportivo, que ponía 12-1-10, Flacket con 400 minions, 10 más que su rival en la de carry. Tremendo carrazo, la verdad es que está haciendo buena serie. Es una partida increíble, la partida de Flacket con Lufian. Veremos si esta partida reina a buen nivel con el Efreal, un pick que da para ello. Es un pick en términos de escalado, es una bestia y es de estos campeones que vemos a veces hacer un 1v9. Y mira, Flacket catalán, ¿no? Se creaba la cuenta en el día de hoy, ya con la camiseta de G2. A disfrutar de los últimos partidos de Flacket aquí, espero poder verlo IRL en la final. Así que mira, puede ser que venga, ¿no? A la final de la S-Tiberian Cup. La cosa es que Flacket es catalán, ¿no? Sí.
Víctor Lirola. Claro, o sea, la gracia es hacer rollo upset catalán cuando sabes que no es catalán, ¿no? Pero sabiendo que es catalán, la cosa es que upset catalán, el señor Alex, ha creado mucha fanbase también, ¿no? Sí. Ha salido, ha empezado él y de repente nacionalidades de absolutamente hay los muchos, ¿no? Al mundo vasco, tal. Pero es que la gracia es que sea catalán, creo yo. O sea, aunque Flakit ya sea catalán de por sí, como el primero fue upset catalán, la gracia es hacerlo ya. Igual. Me haría gracia algún murciano, ¿no? Viper catalán, tráelo. Viper catalán. Sí que hay un White Turtle canario. White Turtle canario. Cuidado con Twitter canarias, ¿eh? A ti sé que te gusta bastante. No, no, a Skane. A Skane, es que bueno, a Skane le flipa. A Skane es al que le mola Twitter canarias. Bueno, de hecho, cuidado, ¿eh? El otro día estábamos ahí debatiendo a quién darle, ¿no? Las entradas del Takis Intercity Challenge, el viaje a la final de la City Beren Cup. Y es que a veces se le iba la razón según que y jugaba. La mirada, ¿no? Se le iba la mirada. Tú le decías, Skane, por favor. Esta play es mejor, y decías, Skane, pero... Skane, ¿por qué te centras tanto en la foto de perfil de la chavala? No es lo importante. Skane, por favor. Skane, mira la jugada, coño. No mires la cuenta de Twitter. Bueno, ya está, ¿no? De hecho, creo que ya está en Twitter, ¿no? Quien ha ganado el sorteo. Así que, mira, si habéis participado, echad un ojo, porque fue... interesante, cuanto menos, yo creo, el Takis Intercity sí. Challenge. Habían un montón de jugadas que mandó la gente con Figma o y tal, bastante extraña. Y oye, muchas. Esa gente va a estar en backstage con nosotros. ¡Ojo! Claro. Vale, vamos a conocer. Sí. Bueno, ¿no? Es que ni yo en concreto, tú si te quieres pasar. Bueno, pues yo no lo conozco. Si me ve por ahí, me dice, yo soy el de Takis. Yo soy el de Takis. Bueno, tú tienes que ir a saludar a un chaval, ¿no? En el público. Es que ni yo tenemos. No, a dos en concreto. A dos. Atención, fila 8 a 162 y fila. Es que lo dije tanto ayer que ya me lo sé. Y fila 36 a 167. Esas dos localidades, Skin y yo, tenemos que ir a saludar en particular a esos chavales. Dijimos, el de la fila 8, porque lo va a ver en solitario. Quedaba solo un hueco en esa fila. Entonces nos daba un poco de pena. Pues ya que iba solo, por lo menos la acompañamos en cierto momento. En solitario no, va a sentir el calor de todo el público, ¿no? Ya, eso sí. Hombre, va a estar arropado por la zona geográfica en el fórum. Pero nos referimos un poquito de que va a ir no acompañado. Y el de la esquina... por tener los cojones de comprar una entrada en la esquina lo más alejado, exactamente. Lo más alejado posible, al final del todo, y encima está él solo. Que dices, oye, voy con un colega, claro. Compramos dos. Claro, es lo que dijimos. Dijimos, vale, el de la fila 8 obviamente solo puede ser uno, pero oye, el de la 36, si sois 5, pues oye, pues soy 5. Pues, de hecho, pero nada, lo compré solo un chaval. Cada vez van quedando menos entradas, ¿eh? Al final. Sí, estaba hablando ahora con Wolf cuando hemos hecho la mención de las finales, que ya los sitios son los peores posibles. Pero claro, hay gente que dice, me da igual verlo al final, yo quiero saber quién juega. Hay gente que se espera hasta que sepamos quién está en la final. Lo que sabemos seguro es que Movistar Riders o Mad Lions pueden estar, porque Alex busca acabar con la cabeza de Seaboy. Seaboy, que quería defender su buzo, va a llegar también Stembose al apoyo, pero se mueve Niter y cuidado con esto, porque Seaboy está muy debilitado. Uy, cuidado, se flasheaba el todo, Alex. Que está jugando súper agresivo para quitarle el buffo azul. Cuidado, esto sí que no me lo esperaba. Y Stembose que se está metiendo en un lío. Llega Niter a la rotación, cortándole el camino. Se tiene que refugiar debajo de la torreta. Vamos a ver si consigue conectar el stun, que ha sido bueno en la parta. Se va a acabar muriendo. La primera sangre va a ser para Niter. Voy a aprovechar para comentar un par de cosas, porque estábamos aquí hablando de las entradas, no sé qué, o no. Porque llega el stun de Thorne en la parte inferior. Buen escudo de click. Se acaba de equivocar con la W. Flake tradeando sobre Rarex, que tiene que flashear para escapar del daño del tetón. 1-0 para Amanda y Madrid, 1000 de ventaja para el equipo español. Y como digo, voy a comentar una cosa interesante que no hemos hablado, y es que sí que es Graves medio, pero es Niter quien está jugando la calle central al final. Y for reroll, ¿no? En este Iberian Cup. Sí. Él ha sido midlaner durante toda la temporada. Puede hacerlo, ya hablabas tú. ¿Crees que swapearán y el Graves irá para medio? Pues bueno, no han swapeado, sino que directamente el Graves ha ido a la calle central, pero es Niter quien lo está jugando en medio mientras Keren juega en la calle superior, rotando ahora con el teleporte. Este Víctor en problemas. Sevex que tiene que flashear. Llegaba al campo gravitatorio. Escapa el midlaner de Mako. Y si voy que lo está pasando mal, pero que muy mal en la jungla. Yo te lo decía más que nada porque... el matchup no es malo para Graves, ¿no? Con el dash sí que puedes evitar ese knock en ciertas situaciones. Mantienes rango todo el rato, quiteas, sí. Claro, entonces no está del todo mal, así que yo creo que lo veía bastante lógico. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eren! ¡Cuidadito, Stembose! Que le quita mucha vida, tiene que refugiarse de momento. El midlaner que está jugando de momento en la zona superior del mapa, Clique también recibe el castigo con el disparo místico por parte de Flakit. La primera sangre, recordamos que se le ha quedado los leones en la zona superior del mapa, se le ha quedado Niter. Y de hecho nos van a poner la repetición de la jugada, aquí ya Alex había flasheado
y Stem Bosse, que claro, fíjate, la diferencia era de dos niveles. Nivel 2, sube el 3 ahora, ¿no? Justo un minion moría a causa de la torre, pero claro, fíjate, el stun de Alex se lo quita de encima y casi le hace hasta un favor. Porque Alex dice, vale, la kill para Nighter, yo salgo del agro de la torre. Y no hay más problemas, se ve limpiando aquí la oleada en la calle central. Y fíjate en esto ya mellado, doble armadura de tela, muy probablemente chaleco de farfas. Sí. Para cortar las curaciones, para devolverle daño a Nighter, que con los pies veloces tiene mucho sustain en esta calle central. Sí, no, es muy importante, sobre todo cuando ya tenga el arco escudo inmortal. Y bueno, ya la sanguinaria, ya no te quiero ni contar lo que se puede curar este campeón pegando autoataques. El primer dragón de la partida que está disponible es ese dragón infernal. Vamos a ver si Madlanius le quiere dar un poquito más de prioridad. O quizás incluso también Sibu, que se muestra en la zona, en la calle central. Aparece Tore, cuidado, porque están esperando dos jugadores de Mako Esports. El knock-up que ha sido perfecto, doble knock-up. Tore que aguanta con la W, recibe también Ignite. Nighter que tiene que gastar el daño colateral. Se va a acabar muriendo la kill que va a ser para el mid laner. Bueno, mejor dicho, top laner jugando en mid de Madlanius Madrid. 2-0 para Nighter. De momento se ha quedado todas las kills de su equipo. Muy, muy cómodo. El mid laner reconvertido a top laner, reconvertido a mid laner para esta partida que va 2-0. 10.000 de oro para Madlanius Madrid en este minuto. 6 y 10 segundos de partida. Y Rares de nuevo jugando a un lado débil, un poco comprometido, ¿no? La rotación de su support lo acaba de meter en un lío. Tiene que utilizar el curar. Ay, se podría haber muerto. ¡Hay Rares! ¡Hay Rares! No, se ha muerto. ¡Pero qué raro lo ha hecho! Rares, pero ¿qué te pasa, hijo mío? Cuidado, porque si voy se enfada. Flashea, este también. ¿Pero qué le están pasando a los italianos? Dos contra dos, Flake muy debilitado. Flake que aguanta en el carril bici. ¿Qué están haciendo los italianos? Triple kill para Flake. Los italianos, champi. Que no sé qué les pasa. Se han vuelto locos, han dicho, yo también quiero matar a Flake. Voy a ponerlo en la bio, bueno, pues nivel 6 para Flake con Efreal, 3-0. Y sinceramente, Mellado, la partida no está terminada, no está sentenciada, pero es que Real ahora mismo puede pegar un carro terrible, Vamos a ver la jugada, porque Rares se queda solo, como digo, en Wickside, le frisean la oleada, le obligan a avanzarse mucho, salta muy bien Flake, y una vez que malcura Rares y parece que se confía, baitea con Irse y dice, destello, disparo místico, ahí está, uy, súper rico, kill para Flake, que sube al 5, pero es que durante esta jugada va a subir al 6 también. Si voy lo busca con la semilla rodante, Flake mantiene el curar, no lo utiliza para ganar velocidad sobre click y esquivar esa W de Raken, no lo necesita, lo termina gastando después y utiliza la alcoba perfecto para quitear, firmar una triple, y es sí, que lo ha jugado espectacular el tirador de Madre de Madrid. Y Tore muy atento también para defenderlo. Está muy Tore, ojito, por cierto, en el directo, Tore buscando la cazada sobre click, Nighter en problemas, llega todo el mundo, son los 5 jugadores italianos. Le buscan la cazada y finalmente lo encuentran, la rotación de todo el equipo, los 5, para acabar con el shutdown que aportaba Nighter. Mientras tanto, Alex que sube al nivel 6. Y oye, muy extraña la jugada, pero Mako que lo tenía muy claro, vamos a intentar aunque sea rascar alguna kill. Bueno, han acabado con Nighter, que no sé si daba shutdown, no me acuerdo ahora, pero iba 2-0 y era también una de las principales amenazas del equipo de Madlanius Madrid. Pero de nuevo está Click moviéndose por el mapa y Flake ahora mismo está súper acelerado en la partida. Brillo, gema avivadora, la lágrima, una espada larga, una daga, también las botas de tela. Lleva el mercadillo Flake de encima, lo está buscando Click para darle la vuelta, es nivel 5, Rakan se podría meter en un lío, lo quiere buscar Tore con la hoja del Fenix, impacta perfectamente sobre el support del equipo italiano. Flake sigue tradeando al 1-2, le quita un cuarto de la vida a Rares, pierde también Flake prácticamente la mitad con el autoataque del tirador italiano. En problemas, Flake, que retrocede. Y Tore, que se quedaba a limpiar el guard en el tribush. Sí, estaba ahí, mientras tanto, colocando un poquito más de visión. Click que puede buscar aquí el re-engage. Vamos a ver, porque incluso creo que, por cierto, Alex está haciendo el heraldo de la grieta. No lo estamos viendo. Y de hecho, sí, se lo acaba de llevar. Así que noticias muy positivas para Madlanius, que se ha llevado este primer monstruo neutral en la zona superior del mapa. El primero de la partida también se lo lleva el equipo de los Leones, el equipo madrileño. Vamos a ver si quiere buscar algo. De momento intentando castigar un poquito más en cuanto a farmeo. Así voy, que se muestra por la zona inferior del mapa. Tiene ese campamento de los cuales está también el campamento del rojo. Y clic aquí, ¿qué pasaba? Pensaba que podía iniciar torre, ¿no? Y no, todo claro. Así que de momento parece ser que no hay acción abajo. Donde sí que lo hay, champi, es arriba. Stembosse que se puede morir, daño colateral de Nighter para apoyar. Rompe corazones y Stembosse se va para el pozo. Otra kill para Madlanius. Sexto asesinato de los Leones en esta partida. Y va a llegar el heraldo a la calle superior, dándole un poco más de oro a Eren, que ya tiene una gran ventaja de farmeo y podría llevarse aquí la primera torre de la partida. Madlanius Madrid. Sí, de hecho la dejan muy debilitada y finalmente la van a acabar derribando.
Mientras tanto, cuidado con Sevex porque llega la rotación, puede cantar la nana rímica. Cuidado con Torres, se va a quedar dormido, tiene que flashear. Sevex, que acompaña también a la cobertura, se va a vaquear finalmente. La bolín de Maldayos Madrid, o no, porque Torre iniciaba. Cuidado, que está haciendo Torre. Torre, que se ha equivocado, el jugador de la LEC, que se puede acabar muriendo la kill, que va a ser para Rares. Y de nuevo Torre, no sé muy bien por qué iniciaba ahí de nuevo con la hoja del Zenit. Bueno, muy confiados, ¿no? Al final ellos están jugando Weakside y habían rotado hasta ya cuatro jugadores de Manco. Sí. Y han intentado tirarse al 2 para 4, sabiendo que antes Flaked ha ganado casi un 1 para 3. Cuidado, Eren, estás vaqueando en un ward. Este embose que lo buscaba, Eren lo identifica, escapa. Y ojo, están dando nada, Ferté. ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué ricas las tetitas de Flaked! Kill para el tirador de Maldayos Madrid. 4-0-0 para él. Y qué bien timeada esa andanada certera. Espectacular. La babonga izquierda, cómo ha golpeado. Y le ha peinado la cabeza Rares, que tenía destello, tenía curar. Pero los reflejos han estado un poco flojetes por parte del tirador italiano. 2-7 en el marcador. Maldayos Madrid se está gustando. Es que da la sensación de que Flaked ha venido a pasárselo bien a la STV Cup. O sea, está jugando con el equipo de Mako. La partida que viene de hacer con Lucian no tiene sentido, pero es que esta partida es real. Le estamos viendo jugón. O sea, además es que es como, voy a hacer el highlight. Se ha hecho una cuadra con Jinx en el primer mapa. Sí. Ha quedado 12-1 en el tercero. Y ahora va 4-0 con Efreal. Ha hecho un 1 para 3. Bueno, un 2 para 3, ¿no? Con sí. Tore. Y ahora está andanada certera brutal desde base. Ha estado a punto de incluso llevarse esa pentakill, ¿eh? Porque fallaba la ultimate. Lo que le faltaba. Lo ha hecho muy bien Flaked, que sigue aquí. Y de hecho va a rascar la primera placa posiblemente de esta torreta de tier 1, si no se va a quedar muy tocada. De momento parece ser que nada puede rascar. Mientras tanto, Alex, que quiere buscar el siguiente dragón de la partida, del alma, que va a ser de montaña o de nube. Vamos a ver finalmente qué va a ser. Va a ser de nube el objetivo para Maldayos, así que cuidado porque se acerca Ventisca. Se acerca ese alma de nube para un Maldayos que sí que ha encontrado los dos primeros dragones súper pronto, así que muy probablemente puedan llegar al alma. Y cuidado en la parte de arriba, Eren, que es gankeado por Seaboy, pero va a entrar Tore con todo en problemas. Click, que se queda un golpe. El disparo místico de Flaken de impactado utilizado. La E, tenemos también teleportes de la calle central. Es Sevex quien llega a buscar el 2 para 3. Vamos a ver qué inventa la dupla de Maldayos Madrid. Andanada certera, utiliza el destello Rares para escapar en problemas. Tore, definitiva de Sevex. Va a entrar Click también con la premura. Flaken podría morir, utiliza la E, tiene todavía el destello disponible, mientras han acabado con la vida de este bose en la parte superior del mapa. Muerto también Eren previamente, pero sigue el 2 para 3 en la bot. Sigue ganando Maldayos. Flaked, que tiene el destello todavía. Flaked, que lo podría buscar recuperando el cooldown con los disparos místicos a la oleada. No acaban con la vida de los integrantes de Maldayos. No acaban tampoco muriendo los de Mako, pero hay teleport de Eren y quiere sacar la kill. Tiene el rayo láser. ¡Qué bonito lo ha hecho Eren! Doble para él y Sevex está muerto. Sevex, que como tú bien dices, ¿eh? Yo creo que aquí no va a tener escapatoria. Tiene curar, tiene destello. Vamos a ver si puede sobrevivir aquí el Sion, que ya ha gastado la ultimate. Llega el piro láser. Ojito también lo que está pegando este embose, que puede llevarse la vía del support noruego. Sigue aguantando el bolazo, que se lo va a tanquear su compañero de equipo. Viene ahora con el stun. Seaboy, que puede morir. Disparo místico que no llega finalmente sobre la cervatilla, que tiene que echarse para atrás, al igual que Sevex. Gasta la semilla rodante. Eren, que sigue ahí de momento en el arbusto. No tiene destello. Parece ser que se va a echar finalmente para atrás. Pega bastante también con estos bolazos. Y Click, que quiere buscar de nuevo la acción. Y Flaked aguantando el flash toda la jugada, ¿eh? No lo ha gastado ni para rematar, ni para escapar, ni para nada. A punto de morir Seaboy, a punto de morir Sevex, que yo pensaba que estaba sentenciado. Y ha sobrevivido, pero dos kills para Eren. Sí, entonces que le ha salido bastante bien. Gastado el curar, eso sí, Sion. Pero bueno, finalmente, al fin y al cabo, hay que tener en cuenta que el teleport no ha servido para nada, porque el teleport era para buscar la cazada sobre Toro o sobre Flaked. Sí. Y han sobrevivido en esa jugada que le ha pintado bastante bien para Maldayos. Ahora con la rotación es cierto que pueden sacar también placa en la zona central, en esa torreta. De hecho, la ha conseguido Miss Fortune en solitario, así que oro extra que se apunta el tirador italiano. Mientras que, eso sí, el escurridizo de la zona inferior del mapa también se lo va a quedar el equipo de Mako Esports. 2 minutos y 40 segundos para que aparezca el siguiente dragón. Puede ser un alma temprana para los leones, un alma temprana para Maldayos. Vamos a ver si quieren seguir priorizando estos monstruos neutrales. Y a ver qué tal Flaked, porque sigue escalando, sigue cogiendo kills. Y cuando ya tenga ya esos tres ítems, lo que va a pegar de cero va a ser una locura. Con Trinidad además, que es un bicho real lo que puede llegar a pegar con esa fuerza de Trinidad. Y jugando de nuevo en inferior numérica, ¿no? 2 para 4, todo Mako, buscando un flanqueo. Y Flak Editor aquí, bueno, pues chilling, debajo de la torre. Sí, la verdad es que en general
Me está dando mucha tranquilidad, ¿eh? La pueden tomar daño en el día de hoy. Cuidado porque gasta la premura, el destello que ha sido perfecto. Cuidado con Flackett, que se puede acabar muriendo. Se flashea Sevex, saca el pulgar. No tenía destello. Shutdown que se apunta a Sion. Shutdown que se apunta el midliner de Mako Esports. Cuidado, cuidado, cuidado. Alex que se flashea. No va a matar al super italiano. Se va a sentenciar él. El shutdown que se lo va a quedar el top laner sueco. Se lo va a quedar Stembose, que acudía a la rotación. 2-1 para Mako Esports. La jugada que le sale bien en el carril central, mientras que Naiter va a rascar la tercera torreta. Esto ha sido una máxima de Mad Lions en toda la temporada. Cuidado, si voy aquí con el puffing del millor, haciéndose los dos campamentos a la vez. Creo que va a poder sin demasiados problemas, pero a punto ha estado, ¿no?, de liarla, aprovechando también el Gromp para curarse lo que pudiera. Queda en la torre de bot y, como digo, minuto 15, una máxima de Mad Lions a lo largo de toda la temporada ha sido liarla en midgame. Lo estamos viendo también en esta serie. Y aquí, bueno, pues la cafada estaba muy predestinada, llevaba mucho rato esperando Mako Esports y Click ha aprovechado a Tore, perfecto para pivotar, aunque flashease Flaked, acababa muriendo muy rápido. Sí, la verdad es que se comía todo el daño y el shutdown que ha sido clave, se ha apuntado 700 de oro en el marcador de Sevex. Hay que tener cuidado, ¿no?, porque sí que es cierto que ya está moviendo como tanquea mucho con este Sion. Y aquí Alex, que se volvía loco, ¿no?, quería llevarse la vía de Click. Y no ha sido posible, flasheaba incluso, ¿no?, el Viego para adelante de buen Thomas Lions, yo creo que es lo que te digo, ¿no?, intentando sacarle el juego bonito y pasándoselo bien en este cuarto mapa de la serie, de estos cuartos de final. Recordamos que si pasa semifinales se enfrentarían a Movistar Raiders. Ojito Tore, entre tres jugadores, recibe el bolazo, tiene que gastar el destello, llega también Sevex, el Noca que no va a llegar, ralentiza solo a Alex. De nuevo cuatro jugadores italianos en la calle central, Champions. Sí, y de nuevo Flake de aquí limpiando como puede, esta vez ya no solo con la ayuda de Tore, sino también Alex. Y Eren que rota para acumular cuatro jugadores también en medio para contestar a la presión de Mako, que ha mandado a 5. Naiter va a recuperar el teleporte en unos segundos y sale el dragón en poco más de 10. Maldonado Madrid podría quedarse con la prio de medio e intentar acabar con la torre, pero ha perdido Tore mucha vida. Cuidado, sí. Alex se va a lanzar. Quiere entrar campo gravitatorio. Si voy en problemas, ha entrado perfecto Rakan con la premura. Lluvia de balas, andanada fertera. Si voy que acaba muriendo a manos de Víctor. 1-1 en la jugada, pero Flaked se queda un golpe. Sobrevive el tirador de Maldonado Madrid. Eso sí, el dragón parece mellado, que va a ser para los italianos. Sí, ha muerto Alex y es cierto que Mad Lions Madrid no está en condiciones para pegarse. Tienen muy poca vida, así que tienen que ceder ese objetivo. Han muerto los junglas, como decíamos, pero Mako Esports sale bastante contento de la jugada, mientras que Naiter intenta castigar con el segundo heraldo de la partida. Recordemos que el primero también se lo quedaba el equipo de Mad Lions Madrid. Y vamos a ver aquí la jugada, porque Tore empezaba muy perjudicado, menos de la mitad de la vida con esta leona. Y sobre todo, aquí Alex de nuevo se le iba a la cabeza, se metía sobre Sevex y le están esperando los 5 jugadores. Le busteaban y sobre todo el daño que se comía Eren con ese lluvia de balas era demencial. Ha estado a punto de él solito, ¿eh?, con esa habilidad acabar muriéndose. El bolazo también que dejaba tiritando a Flaked. Y aquí estamos viendo tanto la esquina inferior izquierda como la pantalla grande, como Naiter se está quedando el heraldo de la grieta. Consigue de hecho vaquear, así que vamos a ver, porque posiblemente Mad Lions Madrid quiere abrir esa calle central. Van a intentarlo, o al menos estampar esa oleada. Además es una oleada de cañón, aunque sí, voy la limpia muy bien. Y además recibe el agro de la torre, de la oleada, para que la torre no reciba nada de daño de esa wave que había presionado Mad Lions. Y Flaker, que parece que quiere seguir presionando. Andanada fertera a la siguiente wave. Aunque haya perdido el dragón, Mad Lions quieren seguir apretando alrededor de esta calle central. Vamos a ver, porque de nuevo otros cuatro jugadores están haciendo la misma llamada solar. Tore que se mete, tiene que llegar Naiter a la cobertura. El doble knockout que ha sido bastante bueno. Eren con el rayo, Stembose que se acaba muriendo con el daño colateral de Naiter. Alex que sigue intentando buscar más y más acción. Se lleva finalmente la vida ahora de Click. ¿Esto qué va a significar? Torreta a la calle central. El heraldo que va a golpear de momento esa torreta de tier 2 y tienen que defender la torre inhibidor. Tiene que vaquear Sevex. Si voy muy, 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 muy tocado. Si voy que se puede acabar muriendo. El stun que ha sido bastante bueno. Entra Tora con la hoja del Zenith. Rares a un toquecito. Rares que no muere por el disparo místico. La torreta que va a ser debilitada. Dos torretas en la calle central. Mad Lions Madrid que quiere acompañar este heraldo. Lo tiene que smitear Lilia. Así que finalmente han sido dos torretas. Y recordemos las tres kills, si no me equivoco, que ha sacado Mad Lions en esa jugada. Sí, tres kills en esa jugada y espectacular Alex con el Viego. Me ha gustado mucho, ¿eh? No solo la cazada aquí como gana tiempo y luego se gira junto con Tore, que tiene clarísimo que puede entrar con la hoja del Fénix. En el momento se alinean, falla la llamada solar, aunque consigue al menos meter el slow. Y con eso entra con todo y llegaba todo el burst de Víctor combinado con el daño colateral. Kill que se lleva aquí Mad Lions Madrid, pero luego con el reset de Jace, Alex destroza a Click.
Y convertido en Rakan, fíjate la vuelta que va a pegar Alex. No lo vamos a haber repetido, pero da toda la vuelta, sí. Se queda al otro lado del muro y utiliza la entrada grandiosa de Rakan a la vez que el rompecorazones de Viego para intentar stunear a otro de los jugadores de Maldaños, creo que era Seaboy, aunque no han conseguido sacar la kill, sí que han ganado mucho espacio para tirar la torre de tier 2. Está loco, Alex, en esta partida. La verdad es que va con absolutamente todo en cada jugada, ¿eh? Es que da igual que sea un Viego, que prácticamente... Se cree que es el Sion, ¿no?, de la partida, haciendo prácticamente de frontlane en cualquier momento y buscando esas iniciaciones. La ventaja es de 6.000 en este minuto 19, casi 20 de partida a favor del equipo de los Leones. Y Mako Esports que se podría despedir, Champi. Nos quedaríamos, bueno, solo con la posibilidad de tener Axolotl, sí. Solo con la posibilidad de tener Axolotl. Además, es la primera serie que vamos a Mako Esports en esta STBrian Cup, porque sí. Es el campeón de la PG Nationals italiana. Entraba directamente en cuartos de final, al igual que Vodafone Giants y UCAM, por ser los dos finalistas de Superliga. Y ya vimos ayer a Karma Clan, el campeón portugués, caer muy rápido como Click, que lo acaban de volatilizar. Intentan acabar también con la vida de Stembose. Dos kills muy sencillas para Maldaños Madrid, que sigue presionando en esta calle central. Han tirado previamente el tier 2. Llega la nana rítmica. Si voy que podría seguir un poco más. Lluvia de balas sobre Eren. Pero no han hecho nada. No, la verdad es que la ha cortado porque veía que llegaba tanto Alex como Flacket con ganas de intentar castigar a esta Miss Fortune. Ralentizado en Aether con esa semilla rodante. También por la E de Miss Fortune. Y tenemos teleport a la zona sobre el mapa por parte de Eren, porque quiere acompañar este Nashor. Los están viendo. Vamos a ver si puede intentar defenderlo. Sevex, que tiene ultimate disponible, lo podría gastar en cualquier momento. Cuidado porque llega el trenecito. Cuidado porque llega el vagón, que se puede estampar en medio de todo el mundo. Sevex de momento haciendo de frontline. Se coloca el escudo. Salta Tore, buscando de momento pararlo como pueda ser. Sigue bajando. Esto quería ser para Mad Lions. Cuidado porque Alex ha tenido, si me equivoco, que smitear. La jugada que ha sido bastante buena. Bien Alex finalmente con ese bufo de varón Nashor, que sea Mad Lions Madrid. Eso sí, recordamos que ha muerto Tore. Así que de momento es el único jugador de Mad Lions que no va a tener el bufo. Pero bueno, yo creo que están bastante contentos. La iniciación de los italianos ha sido súper buena y han acabado con Tore. ¿Cómo están echando de menos la ulti de Rares y la de Seaboy? Que la gastaban para nada, para debilitar a Eren, que se ha ido a base y ha vuelto con el teleport. Si lo hubieran tenido en esa zona del Nashor, igual lo hubieran metido en un lío al equipo de Mad Lions Madrid, que asegura el bufo. De hecho, Eren se ha llevado la torre de tier 2 de la calle superior y sale el dragón, que sería el tercero para Mad Lions Madrid. No sé yo si Mako Esports se va a plantear siquiera pelear, porque están 7.000 de oro por detrás y contra Barón Nashor me parece súper complicado contestar este dragón de nube a Mad Lions. Sí, Naiten encima que se ha quedado el bufo rojo, ¿eh? No se la puede llevar finalmente Miss Fortune, así que mejores noticias para el top laner danés. Y oye, por cierto, no sé si lo sabías, hemos estado viendo antes Walk y yo, que Eren viene de la serie esta de... ¿De Shingeki no Kyojin? Esa. Claro, es el protagonista. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues se llama por eso. ¿Tú la has visto? Yo la he visto. ¿Y sí. esta serie de muchos años? Sí, ¿no? Porque... No tantos. ¿No? La primera temporada sí. Claro. Pues es un fan es un real, como se suele decir, un fan real, de lo de siempre, ¿eh? Vamos a ver aquí Mad Lions Madrid, que podría cerrar ya la serie directamente, no solo este tercer mapa. Naiter, que quiere seguir pulsando esta zona inferior del mapa, y Flacket, que está acompañando la wave en la calle central, tiene que intentar defender. Mako Esports, cuidado con alguna cazada, la semilla rodante que pata sobre Tore, estampa ya directamente Flacket la wave, el stun que ha caído sobre Sevex, siguen intentando limpiar, Seaboy que pierde aproximadamente la mitad de la vida. También Naiter amenazando con esa bomba de humo, con la Q poco a poco castigando. Flacket, que se come el bolazo, pierde aproximadamente 40% de la vida. Sigue Sevex aguantando muchísimo con este Sion, siendo sin duda un gran problema. Cuidado con la iniciación porque va a ser bastante buena. Entra Click, Tore, que tiene que gastar el destello. Lluvia de balas que aleja a todo el mundo de Mad Lions Madrid. Pero fíjate, llega Naiter por la espalda, sigue saltando, se va a quedar dormido. Cuidado porque Flacket quiere llevarse la vida de Seaboy. Alex, que se acaba muriendo. Naiter, que está pegando a Sevex. Naiter, que no le puede matar. Sevex, que aguanta. La kill finalmente que va a recaer sobre Eren. Este Mose, que tiene que gastar el destello. El Suco, que tiene que protegerse. Pero esto que va a significar partida. No va a morir Naiter. Este Mose, que quiere aguantar. Este Mose, que intenta ganar algo de tiempo. Quiere llevarse la wave. Tore, que sigue ahí. Tore, que está muy tocado. Cuidado porque llega Click. Quiere rascar esa acción, esa kill sobre el support noruego, que no puede acompañar a la jugada. Flacket, que debería matarlo por sí solo. Dios, lo que pega con ese disparo místico. Más la mejora del daño con W. Y esto, Champi, que no sé si partida, pero sí que va a ser dos torretas de inhibidor, incluso también los dos inhibidores. Veremos si quieren seguir apretando, porque están claramente en inferioridad numérica los chicos de Mad Lions. Flacket, que se quiere llevar el inhibidor de la calle central. Ahí está fresquito el inhibidor para el equipo de Mad Lions Madrid. 9-19 en el marcador. Mantiene la presión Mad Lions y van a rotar al dragón de nube. Ahora sí, tercer dragón elemental para el equipo español, que se coloca
casi 10.000 por delante del marcador. Al final no ha podido caer, ¿no? Ese inhibidor en la zona inferior del mapa, pero yo creo que sigue bastante feliz Mad Lions con esta jugada. Vamos a ver aquí la repetición, porque iniciaban los italianos ya prácticamente a la desesperada. Sabían que tenían que hacer algo y fíjate, se flasheaba con la premura, era bueno el lockup. Alex que también tenían que gastar el destello. Y aquí Torre de nuevo se metía entre los cuatro. Yo creo que para ganar algo de tiempo, todo, para que llegara Nighter. Pero es que fíjate que no moría, ¿eh? A pesar de todo aguantaba muchísimo, que en sí que iba a morir el Alex, que se estaba comiendo también el daño de la torreta. Y aquí Nighter, que ha estado a punto, ¿eh?, de llevarse la vida de Stembose. Tardaba también bastante en llevarse la vida de Sevex, pero finalmente acababa muriendo. Sion, 9-19 en el marcador. Y vamos a ver, porque yo lo que digo, ¿eh?, a Mad Lions le falta poco para poder cerrar la serie, pero sabemos que a veces se la tragan un poquito a los leones. Oye, hablábamos, Mellado, ¿no?, del nick de Eren, ¿no?, que es por Eren Jaeger, el sí, de Shingeki. Eren Jaeger. Sí. El de Tore es porque se llama Tore. Y el de Alex, pues se llama Alex. No jodas. ¿Y el de Flaket? No lo sé, se llama Víctor. Pero el Víctor lo está jugando Eren. Ah, qué curioso. ¡Qué curioso! Siboy que se acaba muriendo. Esto sí que va a ser el punto y final. La llamada Solar, que es bastante buena. Cuidado porque se acerca Alex. ¿Qué, cómo se llamaba? ¿Alex? Alex. 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 Como el realizador. ¡Ah! Alex, que se llama Alex. El inhibidor que va a ser derribado de la zona inferior del mapa. Puseando también Mad Lions. La wave en la calle central. Esto que puede ser el punto y final en el día de hoy a League of Legends en esta S Tiberian Cup. Quiere defenderlo Sevex. A ver si puede. Cuidado con la lluvia de balas para limpiar toda la wave. Quiere de momento Makois por tener alguna aspiración. Quiere seguir aguantando en este encuentro. Lo que pega Nighter es una auténtica locura. Tiene que echarse para atrás. Dasha bien. No se come el lockup. Flaket que está también recibiendo mucho castigo. Pero fíjate, Alex finalmente que se habla de Rakan. Cae en la segunda torreta de Nexo. Saltaba la desesperada. Se mete debajo de la fuente. Alex que tiene que gastar el cronómetro. Pero esto que va a ser GG. Y victoria a favor de los Leones. A favor de Mad Lions Madrid Champi. Que están en semifinales. Se enfrentarán de nuevo en el derbi madrileño entre Movistar Riders. Tenemos derbi madrileño, ya lo tuvimos en fase de grupos, en un mejor de uno que se llevó el equipo de Movistar, sí, Riders. Gracias a ello pudieron ser primeros de grupo y se enfrentaron al campeón portugués, al campeón de la LPL, Karma Clan. Mad Lions Madrid se cruzaba con el campeón de la PG Nationals de la liga italiana y acaban de pasar a semifinales con un 3-1. Han dejado un mapa, pero es cierto, yo creo que Mako Esports es mucho mejor equipo de lo que lo es Karma Clan, así que veremos qué sucede en esa semifinal que ya tenemos definida. Tenemos derbi madrileño en semifinales, Movistar Riders se enfrentará a Mad Lions Madrid. Nosotros de momento aún tenemos que hablar de esta serie, tenemos que hablar de la de mañana de Vodafone, sí, Giants, del G2 Arctic contra UCAM, pero antes nos vamos a ir a una breve pausa y enseguida volvemos. Hasta ahora.
Estamos de vuelta, chicos, después de la eliminatoria de cuartos de final entre Maldayor Madrid y Maco Esports. 3-1 para el equipo de Maldayor Madrid. Maco Esports que ha conseguido rascar un mapa realmente con una composición de escalado. En general es un equipo bastante pesado. Es un equipo que aguanta mucho, es un equipo que es difícil tumbar, pero Maldayor Madrid se ha impuesto y de manera muy solvente, sobre todo en esta última partida. Pues sí, la verdad es que hemos visto, yo creo, ¿no?, a un Maldayor Madrid del que nos esperábamos, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, con un pequeño tropiezo como en ese segundo mapa, pero bueno, siendo realistas, ha sido muy superiores a Maco Esports durante toda la serie, con una botlane, te diría, sobresaliente, sobre todo destacando Flacket, pero también Tora acompañando en muchas jugadas, como hemos visto, de hecho, en esa triple de la zona inferior del mapa. Brutal Flacket, esa jugada se quedará para el highlight, ¿no? Yo creo una jugada al 2 para 3, también esa andanada certera que metía. Luego, de cara al final de la partida, no ha sido tan protagonista. Creo que ahí Eren ha pillado las riendas. Nighter también ha tenido una partida bastante potente con el Grave. Sobre todo me quedo con Alex, con el Viego, buscando highlights, tal. Pero bueno, en general he visto el equipo de Maldayor Madrid bastante más enchufado que en la fase de grupos. Y en los cuartos de final, en los octavos, perdón, sobre todo contra For The Win, los vi un poco menos solventes. Pero me han gustado mucho en esta eliminatoria de cuartos. Yo creo que pueden plantar cara a Movistar Rayos en semifinales y vamos a tener en general una serie bastante interesante la semana que viene. A ver qué tal, en esas semifinales, como tú bien decías, Champi, porque yo creo que van a sufrir, de nuevo en este derbi madrileño, los jinetes que vienen muy fuertes y los leones que, bueno, también te digo, ¿no?, reforzando también un poquito esa moral, es muy importante, ¿no?, que en esos mejores de 5 por fin empieza a carburar este equipo, porque recordamos que en el primer mejor de 5 que se enfrentaron en verano, cayeron contra UCAM, contra los Arcángeles de Murcia, ¿no?, que decía precisamente Falco en la entrevista, y no cogieron la mejor suerte del mundo, y de hecho en primavera creo que tampoco, ¿no? Creo que tampoco llegaron a... no estuvieron en playoffs, ¿no? No quedaron en cuartos de final. De hecho, creo que fue Sedo Sube quien jugó el desempate contra ellos, si no me equivoco, y acabaron quedándose fuera de los playoffs. En general, la temporada de Maldayor Madrid ha sido un poco floja y yo creo que ese Tiberian Cup les puede llegar a servir de redención, ¿no? Mientras vamos a ver jugada más emocionante. Yo creo que es bastante evidente, ¿no?, esta jugada en la que Flacket destello disparo místico, súper fresquito, y luego cómo juega ese 2 para 3 a la rotación de Seaboy, a la rotación de Click. Tora y Flacket lo leen súper bien y sacan la triple para el tirador español. Es que sobre todo los espacios que genera Tora es muy, pero que muy bueno. Fíjate aquí que se queda en medio, hace daño también con el Aftershock. La hoja de Fénix es muy buena porque evita que pueda poder seguir llegando Lily a rango. El stun que ha sido clave, como tú bien decías, Champi. Y finalmente completaba la jugada, ¿no?, con esa triple kill. Flacket, que, bueno, de hecho protagonista MVP y que lo vamos a tener ahora luego en un ratito en una entrevista. Sí, lo vamos a tener luego para una entrevista. De hecho, creo también, ¿no?, que daba una sensación de que estaban un poco desesperados los de Maco Esports. Después del tercer mapa, también después de la partida con Lucian, era como, vamos a intentar matar a este tío y ni siquiera han podido. De hecho, creo que ya lo tenemos por aquí, si no me equivoco, creo que tenemos al protagonista, tenemos a Flacket. ¿Qué tal, Flacket? Enhorabuena por la victoria. Es cierto, ¿no?, que Maco Esports siempre era un equipo muy extraño. De hecho, lo comentábamos en la previa, que destacaron, ¿no?, y ganaron la liga jugando ese Nasus medio. No sé muy bien cómo se habéis preparado contra ellos, ya que es un equipo que puede sacar cualquier cosa que a lo mejor hasta incluso era complicado para jugar para vosotros. Sí, a ver, la verdad es que en el draft meeting, sobre todo, estábamos un poco cagados porque habíamos visto que habían jugado composiciones super OPs como el Fiddlesticks Nocturne, también el jungla sé que juega un montón de Zac, y la verdad me esperaba mucho más picks, más como picks traviesos, por así decirlo, pero han picado bastante estándar y creo que sí, creo que sobre el papel somos el mejor equipo y hoy hemos sido el mejor equipo y creo que necesitaban chasear para ganar, yo creo. Oye, os enfrentáis en semifinales al equipo de Movistar Riders, ya muy cerca, ¿no? A solo un mejor de 5 de estar aquí en Barcelona en el Fórum, en la final el día 14. Y te pregunto un poco, Flacket, después de lo que ha sido el año con Maldayor Madrid, está ese Tiberian Cup, puede servir de redención, ¿no? Ya les sirvió a Vodafone Giants, después de caer contra G2 Arctic, tener la venganza en la final de la ese Tiberian Cup. Y ahora enfrentándose a Movistar Riders, y quién sabe si a Giants o UCAM en la final, que también han sido equipos que han estado contra vosotros en esta temporada, pueda servir, ¿no?, un poco de para quitarse esa espinita de este año. Sí, a ver, siempre lo he dicho, me gustaría ganar algo con Bad Lions y jope, pues si puedo ganar la Iberian Cup, pues mucho mejor, porque me gustaría darle algo al club, algo más que desgracia, la verdad. Hombre, si no el año que viene, igual tenéis más suerte, Flacket. Sí. Sí, claro, el año que viene, no había caído, la Superliga, claro, sí. Sí, claro, claro. Claro, claro. Yo también quiero preguntarte un poco por tu enfrentamiento en semis, ¿no? No sé muy bien cómo ves un poco a Movistar Riders, os tocó contra ellos, caísteis en grupos, pero yo creo que es uno de los rivales más fuertes, ¿no?, que podemos tener en esta Serie Cup. Sí, a ver, contra Movistar Riders va a ser un banger, la verdad.
los dos equipos, tanto Movistar como otros, son muy buenos. Y a ver qué tal. Yo creo que si vamos enchufados como hemos ido hoy, pero un poco mejor, pues también hemos tenido una semana en la que no hemos podido scrimear porque hemos estado con un montón de fiebre, dolor de barriga, etc. Creo que si entrenamos con tiempo y tal, podemos plantarle mucha más cara de cuando plantamos el primer partido. Oye, pues ahora que dices esto, ¿no? Después de haber acabado la temporada y tal, ¿cómo ha sido la preparación de esta STV Cup? Porque es un torneo como muy concentrado, sí. En verdad. Hay equipos que han jugado 4 partidas. De hecho, Movistar Riders ha jugado un total de 5 para estar en las semifinales. Y es un torneo que dura muy poco, acaba en 2 semanas. Háblame un poco más de esto, ¿no? Quitando ya los problemas personales y de salud que hayáis tenido, ¿cómo ha sido la preparación de esta STV Cup? A ver, guay. Fuimos como 2 semanas antes de empezar la Iberian Cup a la Gaming House. Y desde ahí hemos estado escribiendo todos los días, menos el Friday, obviamente. Pero guay, estamos todos muy motivados, queremos ganarla y a ver qué tal. Y tú en concreto, Flaker, porque te hemos visto muy enchufado, ¿eh? A nivel individual, la partida de Lucian ha sido brutal, esta de Freyal, sí. ¿Has estado jugando mucho últimamente al LoL? Sí, la verdad es que me gusta mucho el videojuego, estoy adicto al videojuego y nada, la verdad, este nivel esporádico ha sido pura suerte, la verdad, no tiene nada que ver con nada y sin más, he tenido un día bueno. Ah, vale. Bueno, pues menos mal que ha caído en el día de hoy. Bueno, sin más, decirte que eres el MVP de ESET, así que enhorabuena, porque te llevas el MVP en el día de hoy. La verdad es que has hecho muy buena serie en general, los 4 mapas. Y bueno, pues nada, agradecerte desde luego todo eso por aquí, a ver si llegas a la final, a ver si te puedo ver en presencial y también, pues eso, delante de tantas miles de personas. Y si no, pues ya te estaremos leyendo un poco por Twitter, que últimamente no sé por qué sale estando en Twitter. Muchas gracias, enviado, te quiero un botón y adiós, mi champi, os quiero. Sin más, aguanta a los franceses, nosotros ya nos ha tocado también vivir contra ellos. Facts. Adiós. Chao, gente, os quiero. Hasta luego, Flaket, adiós. Nah, ¿Qué tendrá track. Francia? Que siempre están ahí. Nosotros también ya hemos tenido que lidiar muchas veces contra ellos, Me lo dices o me lo cuentas, sí, la verdad es que no. Pero bueno, en fin, hoy cerramos, ¿no? Ya con estos segundos cuartos de final. Cerramos ya con el grupo para de arriba. La parte de arriba. Del medio para arriba, eso es. Y sí, la verdad es que, bueno, ya sea un derbi madrileño. Tengo muchas ganas. Derbi madrileño. A ti te gusta, Mellado. Bueno. ¿Sabes lo que te puede gustar también mucho? La jugada legendaria de ese. Vamos a ver cuál ha sido la mejor jugada del mejor de 5 entre Maldives Madrid y Maco Esports. La jugada legendaria que te gusta, Mellado, casi tanto como Madrid. Uf. Bueno, bueno, tampoco tanto, la verdad. Pero aquí estamos viendo la jugada. Ha sido la cuadra kill. Casi la penta, de Flaket. Peinaba a Ryze. La verdad es que ha sido una jugada muy buena por parte del tirador de Mad Lions Madrid. Y veíamos aquí como, bueno, pues en general, ya la desesperada Macuís, porque quería para esa condición de alma de dragón para Mad Lions, que no podían hacerlo. Y aquí, bueno, no lo íbamos a ver, pero a continuación tiraba la ulti y ha estado a punto de llevarse la penta. Pues se daba Ryze ahí ya, pentakill en el primer mapa, ¿no? Mejor de 5 en el día en el que Flaket ha sido muy protagonista, por lo que sea. Sí, hoy solo, ¿no? Bueno, toda la semana, ¿no? Vamos a ver también, por cierto, ¿no? Las predicciones de Mauser retrasada. Que oye, alegría para todo el mundo. El pleno que entra y no hay ningún solo error, champi. Oye, muy fino, Sí, yo creo que voy a ganar. Ya, es que, bueno, cuidado, a ver qué pones el viernes. Yo creo que puede ser clave. Y a ver en semis también te digo, algún triple hay que. Ya, en semis va a ser un poco más complicado. En semis es más difícil, en verdad, porque en las series al mejor de 5 dices, es que ya quedan muy pocas. Quedan 5 series en total. Entonces es como más difícil remontar que en una jornada normal. Pero claro, a partir de semis yo creo que será difícil que pongamos todo lo mismo. Va a estar un poco complicado, pero bueno, recordamos, por cierto, que también la gente puede votar para los cuartos. Ya llegan tarde, pero sí para las semifinales en mauprediciones.lvp.global. Y bueno, si conseguís hacer el pleno, pues entráis en sorteo de RPs, que vienen bastante bien. Sí, yo creo que estas dos series, tanto la de ayer como la de hoy, eran muy sencillas para intentar farmearte esos RPs. Veremos si las siguientes son tan decantadas. No sé por qué me da a mí que mañana vamos a poner todos Vodafone Giants. Mañana, sí, Vodafone Giants. Aunque cuidado con Tinks. Es que cuidado, Cuidado con Tinks. Cuidado. Y a ver cómo viene también Vodafone Giants, porque claro, es de hecho el primero de los españoles que no hemos visto, porque el otro es Hukam. A ver cómo llegan, porque ya estamos viendo que de momento los que están esperando en cuartos, todos eliminados. Sí, tanto Vodafone Giants como Hukam, que no han jugado todavía en esta Siberian Cup. Y además, los rumores alrededor de los dos equipos son curiosos, sobre todo Hukam, que da la sensación de que el año que viene va a tener que cambiar muchas cosas. Esta es la serie que hemos tenido en el día de hoy. Es el resultado: Mago Esports 1, Mandalorian Madrid 3. Pues sí, en este mejor de 5 ya conocemos la primera semifinal, Movistar Riders contra Mad Lions Madrid. Este duelo que, si no me equivoco, se disputará
el martes 9 de noviembre, el martes 10, el miércoles 10 será el de Vodafone Giants Axolotl contra UCAM G2 Arctic. Los vencedores de esos encuentros los tendremos el miércoles. Mañana recordamos Vodafone Giants, turno de los gigantes, turno del vigente campeón de la Superliga, que se estrenan en esta S-Tiberian Cup contra la última esperanza italiana, que es cierto que han hecho muchos cambios y que vienen con los jugadores de la LEC. Con Antonio, además, recién renovado, ¿eh? Sí. Vodafone Giants, una serie bonita, una serie importante para ellos, en una competición que además les gusta. Ya fueron campeones la temporada pasada de la S-Tiberian Cup y le han dado un montón de importancia al título, ¿no? Sobre todo por el reverse sweep de la final. Sí. Ojalá tengamos una final increíble como la del año pasado, que no la pudo disfrutar el público en presencial, pero vosotros sí que podéis estar con nosotros ese domingo 14 de noviembre aquí en Barcelona. La magia de la S-Tiberian Cup, que la podéis vivir en directo, pero no sería posible sin nuestros patrocinadores: ESET, Omen, Intel, El Corte Inglés, Mafre, Ferro Tosta, Dominos y Takis. Muchas gracias a ellos, sí. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias, Mellado, y ya nos vemos mañana. Sí, bien. Nos vemos. Hasta mañana, chicos. ¡Chao! Adiós.